Ahí está el público entusiasmado ya viendo pasar a los automóviles que van girando en el circuito buscando el lugar de largada, el lugar de partida, los vehículos que usted ve en este momento, el de Rachu, que fue sancionado, recordemos, con 30 segundos, ¿no? Por tocar una goma. Exactamente. Bueno, las gomitas, usted las ve ahí, ¿eh? Están solitas, tranquilas. No, pará, discúlpame. No me la vaya a mover, ¿eh? Rachu, un minuto. Un minuto, sí, correcto. O sea que tocó dos veces gomas, ¿no? Sí, a no ser que lo hayan penalizado por otra cuestión, realmente. Pero en principio tocó dos gomas. Exactamente, así es. Bueno, muy bien. Muchachos, a cuidarse con las gomas. Porque si no, hay recargo, ¿eh? A tener mucho cuidado, porque evidentemente esto puede frustrar la tarea de algún piloto. Frustró un poco la tarea de algunos. Vamos a reiterar, Eduardo, ¿qué te parece? Los recargos que hubo entre las tres series que se desarrollaron, porque hubo varios pilotos que sufrieron esta consecuencia, ¿no? Con un minuto de recargo estuvieron la máquina de Errachu, Cusano y Sosa. Y con 30 segundos fueron recargados Pernía, Aventín, Sala, Recalde, Romero y Del Barrio. Muy bien, las máquinas que van acercándose ya hacia el lugar donde deberán detenerse. Y en un momento más nos vamos a tener colocados en la grilla de partida para preparar todos los detalles previos a la carrera. Ahí están pasando todos por la chicana. Volvemos a ver las gomitas. Estas gomitas que, claro, es muy angosto. Usted fíjese cómo se hace de angosto. Prácticamente no. En realidad entra un auto, y un auto con lo justo en la chicana. Ahí está Pachalat, que tuvo problemas en la serie cuando venía cumpliendo una gran tarea. Se paró el auto y no pudo completar el recorrido, ¿no? Exactamente. Una lástima por Héctor, que va a tener que largar bastante retrasado en la grilla de partida. Así es, larga exactamente desde la 18ª fila, ¿no? Bueno, fíjate vos todo lo que va a tener que remar, ¿no? Así es, pero me parece que más va a tener que remar Oscar Aventín, ¿no? ¿Dónde está Oscar? Oscar Aventín larga en la 13ª fila. A ver, un poquito más adelante. Y el Chueco Romero en la 14ª fila. Hablamos de pilotos que teóricamente hoy eran candidatos firmes para pelear por el 1. Que tendrán que, por supuesto, intentar avanzar, que no cabe duda que se le va a hacer difícil, pero además evitar algún toque, algún golpe que los pueda perjudicar en el comienzo y pueda perjudicar la posibilidad de obtener puntos importantes para este campeonato que está tan luchado. Eduardo Marcos, que tiene muchísimo público adepto, muchísima gente que lo quiere, ganador también en el turismo de carretera, las máquinas que van acercándose hacia la grilla, y ya en un momento más los vamos a tener a todos ubicados en ese lugar. Mientras tanto, vamos, ¿qué te parece, Eduardo, a ir preparando el ordenamiento de partida? Me parece bárbaro. Mientras vemos en cámara el auto de Gustavo Mancuso, vamos a ir con la grilla de partida de esta 12ª final del año. En la primera línea, Walter Hernández, Emilio Satriano. En la segunda, Urreta Vizcaya, Ramos. En la tercera, De Benedictis, Landa. En la cuarta, Cinelli, Acuña. En la quinta, Ollanar Morresi. En la sexta, Marcos Cocho López. En la séptima, Miraldi Nicotra. La octava, Raúl Fernández Saiz. La novena, Calamante Amansi. La décima, Sonia Ventín Lavari. La undécima, Mancuso Sicale. La 12ª, Lin Fernandino. 13ª, Oscar Aventín Rux. 14ª, Romero Antunes. 15ª, Alifraco Nesprías. 16ª, Cutini Caparelo. 17ª, Quechichán José Luis Fernández. 18ª, Gómez Pachialat. En la 19ª, Del Barrio Milifi. En la fila 20, García Sanguinetti. Muy bien, enseguida continuamos con este ordenamiento de largada mientras vemos a los distintos vehículos que van avanzando hacia la largada de la competencia. Ya en un momento más va a estar seguramente Andrés Perco en ese lugar. Van a estar nuestras cámaras mostrando los autos que se van colocando, que se van ubicando para iniciar esta prueba que va a tener 19 giros, Eduardo. 19, ¿no? Vueltas. Y para completar la grilla decimos fila 21, Muniz Luaces. En la 22, Ritaco Retal Recalde. En la 23, Santagati Errachu. En la 24, Cusano Ayarza Garré. En la 25, Gamari Domic. Y en la fila 26, Rey Monte Di Vincenzo. Quedando como primer suplente el Tano Pernía. Como segundo suplente, Pablo Sala. Y como tercer suplente, Eduardo Nicieza.
se van acomodando los automóviles poco a poco. La imagen que toma el helicóptero de las máquinas que van buscando su lugar de a poquito. Van avanzando, van deteniéndose un poco antes los vehículos y luego sí, ya van avanzando en el orden en que deben colocarse en la grilla de partida. Ahí tenemos la imagen de los primeros autos ya ubicados, que ya están detenidos en ese lugar. Ahí están ya las máquinas que van a largar, que van a tener la responsabilidad de iniciar la competencia en la primera fila. Y nada menos que un Chevrolet y un Ford van a ser los responsables de largar en esa primera fila. Ahí va recién Oscar Aventín, fíjate, con el Chueco Romero, que están saliendo a dar la vuelta, que no dieron, que ya hicieron prácticamente casi la totalidad de los que están ubicados en la partida. Ellos van a dar la vuelta completa y luego sí se van ya a detener en el lugar de largada, en el lugar que les corresponde. Se deben haber dicho, Chueco, ¿te das cuenta? Por pegarle una gomita, nos comemos el garrón, 30 segundos, tenemos que remar desde atrás, cuando los dos éramos candidatos, o los dos queremos pelear por el campeonato. Bueno, ahí está, el Puma en la fila 13 y el Chueco en la fila 14. Puede ser para alquilar balcones si no quedan enroscados en las primeras curvas, ¿no? Así es, la imagen perfecta del helicóptero que muestra cuando los autos se van ordenando detrás para buscar la parte de adelante de la grilla, ya ubicados correctamente. Ahí tenemos el auto de Johnny también, que recién está saliendo a dar la vuelta, que deja a los autos que estaban ubicados. Johnny de Benedictis va a largar desde una buena tercera fila de partida junto a Juan Manuel Landa. Brillante negocio de Johnny de Benedictis en función del campeonato. Lo del recargo de Aventín fundamentalmente y el hecho de estar largando adelante, no solo del Puma, sino también del Pato Morresi, que es otro de los que le viene peleando. Así que para Johnny puede ser una muy buena carrera con el solo hecho de arrimar entre los cuatro o los cinco primeros. Muy bien, algunos de estos muchachos, el caso de Johnny, que se ha demorado bastante en salir a la pista, en buscar el sector de largada, pero que ya lo está haciendo seguramente para probar todas las posibilidades que pueda tener en esta vuelta previa. Vamos a ver entonces si tenemos lucha desde el comienzo, si todo se da de acuerdo a lo previsto, si la lucha entre el Ford y el Chevrolet se produce, la gente de Chevrolet que está aguardando un triunfo, hay una paridad interesante. Emilio Satriano ha mostrado que tiene un auto como para ir a ganar la carrera y a conseguir un éxito que realmente le está haciendo falta, y las máquinas que van prácticamente ya casi en su totalidad, por lo menos los de adelante, logrando la ubicación. Ahí va Johnny buscando las últimas curvas para colocarse en la grilla de partida. Faltan algunos autos a acomodar todavía, Eduardo. Ahí está el auto de Miraldi. Serán 43 minutos aproximadamente de carrera. ¿Qué papel va a jugar el calor? Importantísimo. La temperatura es muy alta, la exigencia va a ser también muy alta, porque viajar en succión implica mayor temperatura también en los motores. Entonces habrá que ser bicho vivo para no enroscar la temperatura y cocinar un motor. Ahí lo vemos a Tony Aventín, que larga en la décima fila. Otro que podía ser candidato si no se llevaba puesta la goma que tiró en la chicana número 3 el Chueco Romero. Repetimos, carrera que va a ser dura. Los pilotos no deberán equivocarse, no pueden equivocarse, porque si no los recargan. Así que sangre fría, cabeza fría, el pie caliente, eso sí, para andar lo más rápido posible. ¿Sabés qué pienso, Eduardo, también? Ustedes se acordarán que en algún momento de las series hemos visto transitar algunos autos por la parte sucia, la parte de donde hay mucha tierra, mucha piedrita, y esto a los autos que vienen adelante no les afecta. Pero los que vienen detrás, toda esa piedrita, toda esa tierra que va ingresando por el carburador y que se mete en el motor, hace que evidentemente pierda algo de potencia el motor. Esto a lo mejor va a influir. Seguimos avanzando hacia adelante en la grilla de partida. Nos encontramos con Osvaldo Cocho López, este auto número 18. Cocho López, que vuelve a la categoría después de algunos problemas familiares, otros problemas deportivos también. Cocho con una buena posibilidad, lo mismo que Eduardo Antonio Marcos, que siempre y a la espera del auto nuevo hace rendir demasiado bien a este vehículo que tiene sus años encima. Debe ser el Falcon más viejo de la categoría. Y corre con Karina Marcos, viste, con su hija, efectivamente, que estaba allí sentada en el habitáculo de acompañante. Llegamos a otra fila más. Fabián Acuña, el pibe de Tandil, que ya fue
ganador este año en Rafaela, esperando qué puede hacer desde la fila número 4, que lo tiene compartiendo junto a Raúl Cinelli, cuyo auto ahí vemos para el pibe de Salto, de Pergamino, de Urquiza. Ahí está Raúl Cinelli, casco colocado, pulgar en alto, saludo, y para Raúl todo en orden para esta final. Muy bien, seguimos en la búsqueda de los autos que largan en las primeras posiciones. Ahí llegamos a un auto nuevo también, el de Juan Manuel Landa. Fíjese el fierro que le pasa por el costado, para hacer más rígido el automóvil y más seguro el vehículo. Dejamos el auto de Juan Manuel Landa y nos vamos al de Johnny De Benedictis, este verde de Necochea. El puntero del campeonato, el último ganador de la categoría, compartiendo la conducción con el pelado Mariano Alberto Calamante, decíamos, hoy puede ser brillante negocio de Johnny solamente llegar entre los 4 o 5 primeros de la carrera. Vamos avanzando y nos encontramos ahora con Lalo Ramos. Hizo una buena carrera en su serie. Ahí está dispuesto Lalo Ramos, otro candidato siempre a ganar. Ayer nos decía que podía llegar a ganar la carrera. Está entre los primeros. Y ahí nos encontramos con quien luchó con Oscar Aventín, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes candidatos, sino el candidato para hoy junto a Walter Hernández. Tito Urreta Vizcaya, a punto también de poner al todo o nada la posibilidad de su Chevrolet. Y ahí llegamos a la primera fila. Ahí está Emilio Satriano, la gran esperanza de la gente de Chevrolet, ya con su casco colocado, buzo antiflama, todo como corresponde. A su lado, Walter Hernández, dos ganadores en cada una de sus series. Ahí está Walter, otro joven piloto que realmente tiene grandes posibilidades también de pelear el campeonato, a pesar de que no comenzó en el comienzo del torneo. Sí, te escucho, Andrés. Sí, Walter Hernández, la gran posibilidad de estar adelante, largando con un auto que va muy rápido. Bueno, el auto anda muy bien. Y bueno, esperemos hacer una buena carrera. Creo que con Emilio nos vamos a entender muy bien y no molestarnos para ver si podemos terminar y sumar buenos puntos para el campeonato. El testimonio de Walter Hernández cuando nosotros vamos a quien está con él, que es Emilio Salvador Satriano, con un Chevrolet que va muy rápido. Recién me decía Emilio que el auto tiene posibilidades de ganar. ¿Se podrá dar aquí, Emilio, para Chevrolet? Mira, el auto realmente anda muy bien, estoy muy conforme con el rendimiento. Vamos a ver qué pasa, son 19 duras vueltas ahora. Y bueno, lo importante es que el auto está estable, está firme. Yo creo que si no se complica nada, vamos a llegar a hacer una muy buena carrera. Un Ford y un Chevrolet. Walter Hernández y Satriano largan adelante en esta final del TC Morón, que en un instante está girando. Sí, señor, exactamente. Van a realizar la largada como de costumbre, como usted sabe. Van a salir los vehículos con el pace car, van a dar la vuelta. Y cuando estén pasando otra vez por aquí, en ese lugar donde está esa marca blanca, allí se pone en marcha la carrera. Ahí se larga lo que va a dar la mayor cantidad de puntos en esta 12ª carrera del año. Exactamente, y hablando de campeonato, cabe recalcar que Johnny De Benedictis, con su muy buen resultado en la serie, se escapó 4 puntos más del Puma Aventín, O sea que ahora le lleva casi 13 unidades. Mucho, mucho para descontar en una carrera. Por eso hacemos hincapié en que para Johnny el solo hecho de llegar entre los 4 o 5 primeros representa un negocio más que brillante. Muy bien, ahí tiene usted la imagen de la largada, la gente que aún permanece rodeando a los automóviles, pero en cualquier momento se va a notar cómo comienza a despejarse la pista, porque ya ahora sí están todos ubicados en el lugar que les corresponde. Solo resta que comiencen a separarse quienes están colaborando, quienes están rodeando a los vehículos, y que comience este espectáculo, que se inicie esta nueva carrera de TC. El pace car, el Mercedes-Benz, que está allí detenido delante de las máquinas, ya dispuesto a comenzar esta vuelta previa. El público, que en estos momentos también vive con gran intensidad lo que puede llegar a ser una lucha en pista. Si hablamos de Morón, esta es la tercera oportunidad en que el turismo carretera corre en la base aérea de Morón. La primera fue en el año 89 y triunfo de Oscar Aventín con un Ford. La segunda, el año pasado, temporada 92, y ganó un Dodge con Juan Manuel Landa. La tercera, pregunto, ¿será para Chevrolet? ¿Saldrán de zapatero los Chevrolet, Cacho, en esta carrera? Bueno, vamos a ver. Evidentemente lo necesita la hinchada de Chevrolet, necesita un triunfo, pero evidentemente los Ford vienen también con todo. Vamos a ver si Emilio Satriano, que estuvo a punto, que estuvo muy cerca de obtener un triunfo, puede llegar a darles una satisfacción.
y desde atrás podrá Titurreta Vizcaya en el segundo lugar también ir a buscar la lucha por la punta. Y un poquito más atrás, quizá, por qué no, también otros automóviles, otros Chevrolet que vienen con buenas intenciones. Juan Manuel Landa, que tiene un auto nuevo, que anduvo realmente bien, larga nada más que desde la tercera fila. Y en la serie, si bien no estuvo peleando palmo a palmo con los dos primeros, pero venía a buen ritmo desde atrás. Y hay que apostar a la regularidad, a la paridad, al ritmo en esta carrera. Porque autos rápidos pueden caerse después de la octava o la novena vuelta. El calor, la temperatura, que repetimos, es muy alta en estos momentos, puede perjudicarlos. Veremos hasta dónde llega cada uno. Despacito comienza a despejarse la pista. En cualquier momento ya tenemos vuelta previa con el Pace Car adelante. Así es, ya se comenzaron a poner en marcha todos los motores. Los motores de los autos de TC, el ruido del TC que está por iniciarse, que está por comenzar. El espectáculo que le vamos a ofrecer a través de las pantallas de Canal 13. Aquí, carburando en Morón, con un día espectacular, como usted puede apreciar, cuando las máquinas están listas para salir. Bandera amarilla agitada. A ver si en cualquier momento comienza a girar el Pace Car. Y lo van a hacer todo el resto de los vehículos. Ya se separan prácticamente. Ahí van. Sí, todos los colaboradores. Y ahí van. Ahí comienzan a andar. Lo hace el Pace Car. Lo hacen también Emilio Satriano y Walter Hernández. Allí van los dos hombres de la primera fila que van a pelear metro a metro, centímetro a centímetro, seguramente en una vuelta más, cuando estén pasando por la línea blanca, cuando les den la vía libre para iniciar esta carrera, para comenzar este nuevo espectáculo del TC. Fíjate que demoran bastante en salir el resto, ¿eh? Hay alguna desprolijidad, algún auto que no arrancaba y los otros pilotos que no quieren pasarlo, ¿eh? Porque por el reglamento no lo podés pasar. Es decir, el que tiene problemas tiene que hacerse a un costado, pero no el de atrás recuperar esa posición. Ahí ya de a poquito sí se van ordenando, van en la primera cabecera, en el primer curvón. Repetimos, se hace en tercera velocidad, se pone segunda a la salida para salir bien pisadito, bien traccionado. Son 52 autos que ya van a buscar de a poquito, repetimos, la largada de la decimosegunda del año. Ahí tiene usted la imagen del helicóptero, los autos que salen del curvón, del primer curvón del circuito, ya van por la recta opuesta. Ahí tiene las máquinas que van acercándose hacia la nueva chicana. Estos son los autos que largan, que están saliendo aquí desde la zona de largada, y todo el grueso de máquinas del TC que van buscando entonces completar esta vuelta previa. Ahí tiene usted la imagen otra vez del helicóptero, las máquinas que van avanzando. Saltan bastante en este sector, está bastante irregular el piso en esta zona, ¿eh? Exactamente, y ahí veíamos Altano Pernía, ¿eh?, que está en el último lugar como primer suplente, acaso esperando poder tomar parte de la carrera. ¿Qué trabajo le espera el Tano si larga en el puesto 52? ¿Hasta dónde podrá llegar el Tano cuando ya vienen a buscar toda la fila india, calentando goma los autos, la chicana 3? Y ahí tiene desde el aire la idea más clara de lo ancho que es el circuito. Casi 70 metros de ancho, como para que pasen, no 5, 10 autos si quieren en una misma línea. Así es, exactamente, la imagen es perfecta. Allí van los autos alineándose, aunque bastante separados todavía. No se olvide que tienen que ubicarse de acuerdo al orden de la grilla. Están algo desordenados, pero seguramente les queda todavía bastante. Casi una recta entera donde va a hacer más lento su andar el Pace Car y donde les va a permitir a todos ubicarse al lado del otro piloto, que cada uno sabe quién es el que va a largar. En consecuencia, ya fíjese, ahí viene un poquito más lento ahora Emilio Satriano, Walter Hernández, que se pone a la par de un auto con el que no va a largar a la par de Titurreta Vizcaya. El resto de las máquinas que va dejando la zona de la chicana sin utilizarla ahora, pero sí luego en carrera. Y ahí están saliendo ahora sí sobre la recta. Muy despacito, ahí va el auto de Acuña, Ollanar, Marcos, Cocho López, Miraldi, Nicotra, Saiz, Carlos Calamante, Mateo Amansi, el auto de Tony Aventín, el auto de Mancuso, en definitiva todos los que van a largar la carrera dispuestos y yendo en la última parte del circuito. Ahí va el Chueco Romero, Juan Carlos Nesprías, Caparelo, Ali Fraco, José Luis Fernández, Andrés Quitichián, Héctor Pachialat, Juan Ayarza Garré, Guillermo del Barrio, todos los que completan los 52 habilitados. Ya seguramente la primera parte
de la grilla en la recta principal, armándose, respetando cada uno su posición, a punto de largar la carrera. Así es, exactamente, ya todas las máquinas, los últimos de la grilla, se van acercando hacia la recta principal. Ya tenemos ordenado a gran parte del grupo de hombres del TC, que ya vienen ordenados. Ahí está, como decíamos, más lentamente el Pescar, el grupo de vehículos que va acercándose hacia este sector, hacia el sector de partida de la carrera. La imagen del helicóptero que toma las máquinas que se van acercando. Ahí están todos prácticamente de a dos. Ahí viene un auto que viene, a ver quién es, Fabián. A ver, déjame ver la grilla. Este es Lalo, me parece, ¿no? Lalo Ramos en la tercera fila, el que tiene que largar es De Benedictis con Landa, así que tienen que estar por ahí. A ver, vamos a chequearlo en un momento más, se van acercando. Ahí están, ya prácticamente los tenemos muy cerca de este sector. Están todos, lo que pasa es que venían algo desubicados. Venían desubicados, era Acuña con Cinelli que venían un poquito desacomodados. Exacto, era Fabián Acuña que venía solito sobre la recta. Ahora sí, ya están aquí, muy cerca de este sector. Se van acercando las máquinas, van a pasar frente a nosotros. Va a comenzar la final del TC aquí en Morón. Va a comenzar el espectáculo. A ver quién puede tomar la punta en el momento de la largada. Todo está listo. Todo está preparado para la iniciación de la carrera. El público también para vivir la emoción. Ahí van las máquinas. Se va a separar el Pescar. Va a dejar a todo el grupo de automóviles. Va a quedar solamente el primero y el segundo. Los dos hombres que lograron los mejores tiempos. Ahí está. Ahí está libre, libre grupo de máquinas. Van a llegar a la sector, al sector de la línea blanca. Se va a largar la carrera. Va a comenzar, largaron. Ahí comienzan a buscar mejores posiciones. Vamos a ver si Walter Hernández o Emilio Satriano llegan primero a la primera curva. Van avanzando. Viene un grupo de 1, 2, 3, 4, 5 autos en el frente. Ahí están para doblar. Walter Hernández en la punta. Seguido por Titurreta Vizcaya y Emilio Satriano. Ahí van doblando. No se toca la máquina, por suerte. Van girando sin problemas. La imagen del helicóptero nos muestra todos los vehículos que van girando sin inconveniente, como decía. Volvemos a la punta de la carrera. Ahí están saliendo. Ahí tenemos la punta con Walter Hernández adelante, con Tito Urreta Vizcaya segundo. El tercer lugar me parece que para Satriano. Vamos a ver si está pegadito ahí Satriano. Ahí vienen las cuatro. Cuatro que se escaparon adelante. Exactamente, el cuarto es Lalo Ramos. Cómo se vienen los cuatro. Se quieren escapar cuando todos, mirá cómo pueden. Cómo pueden, doblan, casi a cero por hora. Doblan en la chicana número 2. Adelante, la pelea es durísima. Hay que ver si aguanta o no Walter Hernández el ataque de Tito Urreta Vizcaya, de Emilio Satriano. Ahí están los cuatro. Ahí van, por un lado uno, por el otro lado otro. Pero Walter está adelante. Están luchando por el segundo lugar, a ver que no se toquen. Ahí están pasando la chicana. Muy justito, ya pasaron los cuatro. Venía uno por la derecha, otro por la izquierda. Tanto Urreta Vizcaya como Satriano lo querían pasar a Walter Hernández, pero no pudieron hacerlo. Ahí viene Tito por afuera. Ahí está Walter Hernández doblando, siempre en la primera posición. La segunda curva, el segundo curvón de este circuito para tomar la recta principal. Venir para aquí y cumplir la primera vuelta, el primer giro de esta final a 19. Salió muy bien pisado Urreta Vizcaya. Vamos a ver si intenta lo mismo que en la serie. Por afuera, en el frenaje de la chicana 1, a Walter Hernández. Ahí vienen las máquinas, ahí está Walter Hernández, ahí está Tito Urreta Vizcaya. Se escaparon un poquito de Emilio Satriano. Las máquinas que vienen para pasar frente a los otros van a entrar por primera vez en esta chicana. Ya tienen que comenzar en un momento más a frenar. Ahí está Walter muy pegado, viene Tito, se mandó por adentro. Tito que está primero, le ganó la posición. Espectacular, Tito Urreta Vizcaya le ganó el primer lugar en forma espectacular. Antes de entrar aquí a la chicana, el público que enloquece aquí en este circuito de Morón. Ya salen buscando otra vez el curvón. Ahí va Tito adelante, Walter atrás, Satriano que lo quiere pasar, viene muy pegado Emilio Satriano, Walter Hernández, ya están doblando siempre detrás. Viene Lalo Ramos y ahí está todo el grupo que vamos a comenzar a clasificar. Ahora primero Urreta, segundo Walter Hernández, tercero Satriano, el cuarto es Acuña, quinto Landa, sexto Cinelli, séptimo Llanar, octavo Miraldi, noveno Marcos, décimo Saiz, undécimo Tony Aventín, décimo segundo Oscar Aventín, décimo tercero Nicotra. Tito Urreta Vizcaya quiere escaparse, se le puso de costado a Walter. Exactamente, está forzando el andar también Walter Hernández. Ahí salen sobre la recta opuesta, ahí van todas las máquinas. Usted tiene una imagen de todos los vehículos que van saliendo y ahí están muy justos, muy juntito Emilio Satriano. Satriano que va, que va, que va, que va, que quiere el segundo lugar, que se tira por la izquierda, lo va a pasar, lo está pasando Satriano, que quiere ganar la cuerda, la ganó, la ganó, la ganó. Segundo Satriano, segundo Emilio Satriano. Ahí
está. Ya están doblando los dos primeros Chevrolet. El tercer, el Ford de Walter Hernández. El cuarto, repetimos, quedó siempre Acuña. El quinto lugar para la máquina de Juan Manuel Landa. Y sexto está Cinelli, séptimo Llanar, octavo Miraldi. Ojo, porque se vienen desde el fondo juntitos el Chueco Romero y el Puma Ventín. Ya está undécimo el Chueco y décimo segundo el Puma. Y Landa viene, Cacho, con el andar parejito, tranquilo. Está quinto con el Chevrolet. Me llama la atención dónde está Lalo Ramos, que se quedó muchísimo. Se quedó en la largada, patinó un poquito más que lo normal. Y por otro lado, en el curbón, se le movió mucho el auto y perdió muchas posiciones. Fíjate atrás cómo vienen tratando de superarse también. Ahí están los dos primeros que se escaparon del tercero, Walter Hernández. Van llegando a la chicana. Emilio que intenta acercarse a Titurreta Vizcaya. El momento de frenaje para la chicana, para los dos primeros. Ahí tenemos a las máquinas. Van llegando la gente que se entusiasma cada vez que pasan las máquinas por aquí. Los tres primeros que luchan en forma espectacular. Landa. Sí, señor, Landa está ubicado en la cuarta posición. Luego Cinelli. En ese orden van doblando todos los autos. Y ahí va. Ahí va Oscar Aventín, fíjate. Ahí va el Puma Aventín recuperando, como dijimos, Cacho. Se quedó Acuña, me paré, me fui del monitor prácticamente, quise ver qué pasaba porque me dio la impresión en la recta que Acuña se quedaba y efectivamente se quedaba. Primero, Urreta Vizcaya, cuando a boxe se va Cocho López. Segundo, Satriano. Tercero, Hernández. Cuarto, Landa. Quinto, Cinelli. Sexto, Llanar. Séptimo, Miraldi. Octavo, Marcos. Noveno, Sáiz. Décimo Aventín, undécimo Tony Aventín, décimo segundo Lavari. Ahí está saliendo Tito de la segunda chicana, lo hace Emilio. Ahí también Walter, que vuelve al ataque. Cinelli muy pegadito, junto con el Vasco Llanar, a la máquina que venía adelante. Y vamos a ver qué pasa con los de atrás, porque los de atrás van a ir presionando para avanzar. Tenemos entonces a Landa, Cinelli, a Ollanar, a Miraldi, ahí nomás. Muy buen trabajo de Miraldi. Segunda carrera con el auto, está séptimo y siguiendo el ritmo. Espera, espera, porque se viene Walter. Se viene Walter, el ataque del segundo lugar que tiene Emilio Satriano. Se acercó mucho ahora. Están doblando en la tercera chicana. Se sumó al pianito, se subió la máquina, pero no pasó nada. Allí siguen luchando en forma espectacular. Ahí se quedó Carlitos Sainz fuera de la carrera. Mientras seguimos viendo todos los autos que salen de estas chicanas, ya tenemos a los punteros doblando en el curbón. Ahí va Landa, ahí está Cinelli, ahí está el Vasco Llanar, ahí está Miraldi pegadito a ellos. Las máquinas que van saliendo de esa zona ya están tomando la recta y van avanzando para cumplir la tercera vuelta. Ahí vienen para la tercera vuelta. Les quiero decir que Urreta Vizcaya 2.8.62 en la segunda vuelta. Ahí viene para la tercera. Insisto, no sé si le va a alcanzar, Cacho, pero la recuperación del Puma es muy importante. Está octavo a la cola de Miraldi y a punto de pasarlo. ¿Sabes que no veo en los primeros lugares a De Benedictis tampoco? Johnny creo que quedó enroscado con Lalo Ramos ahí por la largada. Quedaron medio revoloteando Lalo, Johnny, y no sé si también Johnny estaba trabado con Acuña. De acuerdo, vamos a ver si puede avanzar a lo largo de la carrera cuando se queda otra máquina. Di Vincenzo, José Di Vincenzo, el de Mar del Plata, fuera de carrera. De acuerdo, vamos con boxes. Para informarles que está detenido en boxes el Pato Morresi con el auto golpeado, bandera negra para el auto de Sanguinetti. De acuerdo, ahí tenemos una imagen de esa chicana, esa amplia chicana que tienen que hacer los automóviles cuando pasan aquí por la recta principal. Ahí va Oscar Aventín, vamos a ver en la posición que está Oscar. Oscar está octavo, clasificamos, primero Urreta, segundo Satriano, tercero Walter Hernández, cuarto Landa, quinto Cinelli, sexto Llanar, séptimo Miraldi, octavo el Puma Ventín, el récord de Urreta 2.08.62, noveno Marcos, décimo Tony Aventín, undécimo Lavari, décimo segundo Nicotra, décimo tercero Amansi. El hombre más rápido de la carrera es el Puma Aventín, descontó 6 centésimas a Tito Urreta Vizcaya. De acuerdo, ahí tiene usted la imagen de todos estos vehículos que transitan por la chicana, por esta segunda chicana, las máquinas que luchan por el primer lugar. Vamos a ver, ahí están llegando Tito Urreta Vizcaya, Emilio Satriano, también Walter Hernández. Ahora no hay lucha por el segundo lugar, ahora se mantienen las diferencias y las distancias. Ahí está Juan Manuel Landa, pegadito a él Cinelli, detrás viene Oscar Aventín ya, ha avanzado mucho Oscar, está detrás de Cinelli, luego Miraldi, más atrás está el Vasco Llanar, luego Eduardo Marcos y luego Tony Aventín. Está sexto el Puma Aventín a la cola de Cinelli y de Landa, y a tiro, Cacho, a tiro de los tres primeros también. Ahí va, fíjate, ahí lo está pasando, ya lo pasó a Juan Manuel Landa, ahí está con Cinelli prácticamente a tiro también para tratar de superarlo. Vamos a ver si lo consigue. No vemos tampoco en la clasificación aparecer, por lo menos hasta el momento, a Johnny.
ni Johnny ni Lalo, ninguno de los dos ha pasado, por lo menos con la computadora que tenemos nosotros, hasta el puesto 13. Seguramente ya vamos a estar chequeando si están ocupando alguna posición posterior o moriremos en alguna cámara, a ver si podemos tener el paso de Johnny de Benedictis y de Lalo Ramos. Cuatro vueltas, pasa Urreta, Satriano y Walter Hernández, los tres en la chicana 1, tiro referencias. 2.9.15 Urreta, 2.9.42 Satriano, 2.9.65 Walter Hernández, cuarto Cinelli, 2.13.56, quinto Ventín, 2.12.45, quedó sexto Landa, séptimo Miraldi, octavo lugar para el vasco Jorge Ollanar. Ahí está pegadito Carventina Cinelli, atención, ahí va muy cerquita, quiere el cuarto lugar y me parece que lo va a lograr, todavía no. El que se queda es Landa, Cacho, ya lo están superando, se va quedando el gallego de Mar del Plata. Así es, una lástima, venía cumpliendo buena tarea con este automóvil, iba perdiendo terreno, la lucha, decíamos, se va centralizando por la cuarta posición, la tenía Cinelli, Carventina está muy pegadito detrás y con intención de sacársela y de ir en la búsqueda de los tres primeros que están bastante distantes, no puede pasarlo a Cinelli, Cinelli que anda fuerte, anda bien y ahí está, ahora vamos a ver si lo consigue sobre la recta, ahí va Miraldi, ahí va Vasco Llanar, ahí está Eduardo Marcos, ya Tony Aventín también, ya van saliendo todas las máquinas y nosotros vamos a clasificar a todos los vehículos, Eduardo. Primero Urreta, segundo Satriano, tercero Walter Hernández, cuarto Cinelli, quinto Aventín, sexto era Landa, ya no es más, séptimo Miraldi, octavo Llanar, noveno Marcos, décimo Tony Aventín, undécimo Lavari, décimo segundo Amansi, décimo tercero Nicotra, se siguen escapando los tres primeros, de quienes lo siguen, los tres primeros encerrados en 2 segundos y medio, el cuarto Cinelli viene a más de 10 segundos. De acuerdo, efectivamente, boxes. Sí, vamos a boxes. Está ubicado 22, Lalo Ramos, 23 en la final, Juan de Benedicti. De acuerdo, estas posiciones entonces mantienen sobre la pista estos dos pilotos, tanto Lalo Ramos como Johnny de Benedicti retrasados, pero permanecen en carrera y nosotros vamos a volver con este clasificador enseguida con 4 vueltas ya cumplidas, con 5 que se van a cumplir en un momento porque vienen los punteros. Ahí está Tito Urreta Vizcaya siempre en la punta, el hombre que es más rápido hasta el momento, el segundo lugar Emilio Satriano, el tercero de Walter Hernández, las máquinas separadas aún no luchan por mejorar su posición, no lo pueden hacer desde ya, si no lo intentarían las tres máquinas que llegan a la chicana que ya están doblando en este momento. Ya va a acercarse quien es el cuarto, vamos a ver si puede mantener el cuarto lugar Cinelli sobre Oscar Aventín. Se escapa Urreta Vizcaya, ya es cuarto el Puma, Cacho, cuarto está Oscar Aventín, lo pasó a Raúl Cinelli. Quiero decir que Urreta Vizcaya está andando muy rápido, 2.08.95 la vuelta, se escapó 27 centésimas de Satriano, 70 centésimas de Walter Hernández, hay 1.5 a favor de Urreta sobre Emilio y 2.90 del primero al tercero Walter Hernández. Ahí lo tenés, escapó totalmente sobre Cinelli Oscar Aventín, ya va buscando a los tres hombres de punta, viene muy fuerte, viene muy rápido Oscar desde atrás, vamos a ver si le alcanza. ¿En qué ritmo están girando uno y Oscar con respecto a los tres primeros? En esta vuelta, la que pasó donde tenía que superar a Cinelli, Aventín realizó 2.10.72, perdió 1.5 respecto de Urreta, pero ahora con pista libre veremos hasta dónde puede o no llegar el campeón de la categoría, que dicho sea de paso, con este resultado está casi casi acortando a nada la distancia en el campeonato con Johnny de Benedicti. Así es, evidentemente ahora en la serie fue mejor la cosa para Johnny porque clasificó, anduvo bien y también por otra parte en su serie, ahí va, sí, pero tiene problemas, ¿eh? Medio roto te diría, no, medio no, del todo, Cacho. No va más, me parece, para Johnny, tenía inconvenientes, había humo, me parece que se quedaba Johnny de Benedictis. Aquí está el puntero del campeonato, a ver, no es ese. No, ese es Domic, exacto, que tiene la trompa del toro. La trompa del toro, o exactamente. Sea, la trompa de Johnny. Le prestó Johnny de Benedictis la trompa, ahora sí lo tenemos a Johnny en cámara, ahí está, lento, lento girando en el circuito, me parece que no va más para Johnny, ahí está saliendo. Si va, va muy lento, evidentemente sin mayores posibilidades en esta 12ª carrera del año. Sexta vuelta la cumple Satriano, Walter Hernández, anteriormente la hizo Tito Urreta Vizcaya. Estamos con la computadora abierta a ver cuál es el ritmo
de la carrera al ritmo de cada uno de los que viene dominando. Para la sexta pasó Urreta 2.9.61, para Satriano 2.9.39 y se acercó, para Walter 2.9.15 también se acercó. Hay 1.27 del primero al segundo y 2.44 al tercero. Vos querías saber el ritmo del Puma. El Puma 2.9.49, también más rápido que el puntero, pero el más rápido en esta vuelta fue Walter Hernández. Así es, ya tenemos a los punteros. Vemos cómo van doblando allí en el curbón. Emilio Satriano intenta acercarse un poquito a Tito Urreta Vizcaya, que dobla bien, que dobla firme, sin inconvenientes hasta este momento. Walter, que pareciera visualmente que se acercó un poquito a Emilio, que dobla por otro radio diferente de curva, que lo hace el de Chivilcoy. Vamos a ver, ahí está saliendo el puntero de la carrera, el de Chivilcoy. Tocó mucho la tierra, ahí está haciéndolo el segundo y el tercero. Más cerca, efectivamente, Walter Hernández de Emilio Satriano. Me parece que Walter lo va a ir a buscar a Emilio. Y después, ¿quién te dice? ¿Acaso intente el ataque contra Tito Urreta Vizcaya, que no tiene mucho a su favor? Solo 1.27. Walter ya le está mostrando el auto a Emilio. Así es, exactamente. Todavía hay distancia, todavía hay diferencia entre ellos dos. Estaba mirando los tiempos de vuelta Oscar Ventín con respecto a los otros pilotos. Estaba tratando de ver si es que se mantiene la distancia y la diferencia o si se acerca aproximadamente. Se mantienen las cosas, no hay mayores novedades. No, y para colmo, mira, Ventín ahí en plena chicana, el rezagado Milifi, que lo va a hacer perder seguramente más de un segundo. Miraldi, bien ubicado quinto en un trabajo soberbio de Luis Miraldi. Está sexto Llanart y séptimo ubicado la máquina correspondiente a Raúl Cinelli. Johnny De Benedicti sigue en carrera. Sigue con la trompa rota, echando humo por momentos. El humo me parece que no es del motor, sino que el humo proviene de la trompa rota del auto de Johnny, que toca, según qué momento, en la rueda, y entonces como consecuencia de ello se produce ese humo. Así que, uy, mira, fíjate, se tocaron, bueno, pero ahí desarmaron la chicana y vamos a tener que tener muy en cuenta qué es lo que va a pasar ahora, porque queda abierta. Mira, no la hacen. Así se dijo en la reunión, Cacho, que chicana obstruida, sigan todos y nadie hace la chicana. Quisiéramos ver quiénes son los que se llevaron la chicana. Esto complica, ¿eh? Hay un auto que está el allí. Yango Fernandino. Efectivamente. Y Jorge Reymonte. Sí, pero había otro auto que había hecho un trompo allí en la chicana, luego de haber tenido este inconveniente, que no lo pudimos divisar. Estaba contraluz en ese momento, no pudimos decir de quién se trataba. Y allí, evidentemente, le complicaron cuando se queda Pachalá también, ¿no? Se queda Héctor Pachalá, una lástima. Estaba viendo la computadora, las vueltas, seguramente ahora van a cambiar. Ahora van a cambiar, ya lo vimos a Pachalata ahí detenido. Ahí vemos el auto correspondiente a Jorge Rux, que reaparecía en la categoría, también fuera de carrera. Lo mismo que Eduardo Antonio Marcos. Quería decir que Walter Hernández es el más rápido. Se sigue acercando a Satriano y de a poquito a Urreta, que va cada día más de costado. Exactamente, quizás se le va complicando un poco más. Ahí están tratando de ordenar la chicana, de poner las gomas en su lugar para que puedan entrar bien quienes vienen en los primeros lugares. Pero está muy sucia, atención, ¿eh? ¿Qué van a hacer los primeros? ¿Frenan o no? No, van a poder entrar, pero hay mucha tierra, Eduardo. Quedó muchísima tierra sobre la pista. A ver si no hace derrapar a los que vienen adelante. Vamos a ver, vamos a estar atentos. No, le dice que sigan, ¿eh? A ver, entran nomás en la chicana. Ahí está, fíjate la tierra. Mirá la tierra que levantan. Primero, segundo y tercero. Lo hacen sin inconveniente, por suerte. Había quedado mucha tierra en el camino, se había complicado la tarea y ahí está Oscar Aventín también llegando y pasando, dejando la tierra que levanta el polvo cuando ya viene Miraldi. Ahí está el Vasco Llanar, que sigue con buena tarea, ¿no? Muy buena tarea. Sexto está el Vasco, séptimo está Tony Aventín, octavo el Chueco Romero, noveno Amansi, décimo lugar para Mancuso. Ahí están Amansi y Mancuso. El undécimo es la máquina que ahí veíamos, la de Raúl Fernández, también de muy buen trabajo con el 2. Exactamente, ya vamos a completar enseguida el clasificador con 8 vueltas. Se van a cumplir 8 giros de carrera. En un momento más viene Tito Urreta Vizcaya, viene Emilio Satriano, viene Walter Hernández. Los tres están andando muy rápido, pero no se pueden acortar diferencias. Ahí viene con la puerta casi abierta, ya mirá. Está lleno de humo el habitáculo, se debe estar casi ahogando Johnny, ¿eh? Casi seguro que va a parar en boxes. Pasó Urreta por la chicana 1. Te digo los tiempos, 2.10.15 Urreta, 2.9.96 Satriano,
2:10.76. Walter Hernández, el que más descontó fue ahora Emilio Satriano. Y para el cuarto, Aventín, 2:10.99. Sigue siendo Satriano el más rápido. Bueno, vamos a ver si entonces, andando más rápido como lo está haciendo, se puede acercar a la posición de Titu Retavizcaya. Me parece que lo va consiguiendo, por lo menos allí en el curbón, a la salida del curbón se notaba que estaba un poco más cerca. A ver ahora, ahí se abren los dos sobre la izquierda para hacer el radio de giro ideal en la chicana. Ahí va Titu Retavizcaya. Ahí está Emilio Satriano, va a aparecer en cámara. Ahí está, ahí lo tiene usted también a Walter Hernández. Los tres primeros que ya están tomando contacto con la recta ancha de 60 metros. La recta de aterrizaje y despegue de esta pista. 1:15, un segundo 15 del primero Urreta Vizcaya, al segundo Satriano. 2:72 al tercero Walter Hernández. 13:97 al cuarto Aventín. 20:27 al quinto Miraldi, que está muy pegadito al sexto Llanar, al séptimo Romero y al octavo Tony Aventín. Boxes. De acuerdo, sí, vamos a boxes. Tinelli, Mario Gómez, Lavari, Nicotra y Fernández están en boxes. Muy bien, de acuerdo. Recordemos que son 19 las vueltas que deben cumplimentar, lo que quiere decir que cuando pasen cumpliendo la novena, casi, casi vamos a entrar en la mitad de la carrera. En la mitad de la siguiente vuelta vamos a estar en mitad exacta de esta competencia a 19 giros. Lo que quiere decir que todavía falta un gran esfuerzo. Falta un gran esfuerzo, pero a ojo te digo que Satriano está más cerca de Urreta Vizcaya. El auto de Tito me parece va de costado en algunos lugares. El de Satriano parece un poquito más sólido. Veremos cuando cumplen la novena vuelta. 1:15 era antes. Vienen para la novena, ya damos la referencia del tiempo de vuelta y la distancia entre un auto y otro. Exactamente, ya están los autos llegando aquí para entrar otra vez en la chicana. Vamos a ver en la novena vuelta la diferencia que separa primero y segundo. Ya se ve claramente que está mucho más cerca Emilio de Titu Retavizcaya. Los dos defensores de Chevrolet que están luchando ahora por la primera colocación. Detrás Walter Hernández, que no puede por el momento hacer nada para acercarse. Y más atrás Oscar Aventín. A ver los tiempos de vuelta, Eduardo. De nada vale las referencias porque a ojo ya está Satriano pegado. 2:10.24 Urreta. 2:09.61 Satriano. 2:10.36 Walter Hernández. Y Aventín, que perdió bastante terreno en esta vuelta. Sí, señor, Aventín, 2:11.58. Y Miraldi, que viene quinto, 2:12.03. De acuerdo, a las máquinas que ya dejaron, por lo menos en su mayoría, este sector de la recta principal. La imagen que se concentra ahora sobre la lucha por la punta. Urreta Vizcaya, que pierde algo de terreno. Satriano, que lo va logrando. Y en consecuencia se acerca la lucha por la punta. Se hace más intensa. Ahí está Walter Hernández saliendo, buscando a los dos punteros que van a pelear seguramente. Ahí quedó Johnny. Las aspiraciones de Johnny de Benedictis definitivamente fuera de esta carrera. Una pena. Y a ver qué pasa con el campeonato. Van a quedar prácticamente casi igualados el primero y el segundo en el torneo. Me refiero a tanto Johnny de Benedictis como Oscar Aventín. Por lo menos si se mantiene como hasta ahora Oscar, ¿no es cierto? Y así termina casi, te diría, no tengo acá el número, pero estarían no con más de dos puntos Johnny arriba, o estarían casi iguales. Está muy cerca Satriano, Cacho. Me parece que en la succión de la recta puede intentar el sorpaso. Ahí van, vamos a ver las máquinas que doblan en el curbón. Vamos a ver si acelera Titu Retavizcaya en esta vuelta. Lo confirmaremos con su tiempo de vuelta cuando pase frente a nosotros, cumpliendo la décima vuelta. Ya se cumplió mitad de competencia. Me parece que frena mejor el auto de Satriano que el de Urreta. Por eso se mete un poquito más adentro y por eso descuenta tanto en la parte trabada ahora o a la hora de frenar. Ahí vienen los dos Chevrolet, ahí viene el Ford en el tercer lugar. Las tres máquinas que se queda un poquito Satriano. Se quedó Satriano un poquito, fíjate. Ahí se quedó un poquito Satriano, me pareció que perdió algo de terreno en los últimos metros antes de llegar aquí a la chicana. A ver. Me parece que no, pero vamos a ver. No, me pareció simplemente... ¿Ves en el frenaje cómo se acerca? Exacto. Frena mejor Satriano que el auto de Urreta. Hay que ver hasta dónde le va a frenar a Urreta. Déjame decir que Pernía, que largó en el último lugar, está ocupando el puesto número 13. Y Lalo Ramos, que estaba 22º, ya está en el puesto 12. La visión por un momento indicó, cuando venían sobre la recta, parecía que se quedaba Emilio, pero ¿qué le parece? Ya está casi encima del puntero de la carrera. Ya casi
a la cola del auto de Titurreta Vizcaya. Van los autos doblando para buscar la chicana, la primera de la recta opuesta. Vamos a ver cuando transiten ese lugar, cuando salgan sobre la recta, la succión que va a ayudar a Emilio. Ya está prácticamente encima. Van a salir sobre la recta ancha de este circuito. Ahí están los dos primeros, los dos Chevrolet. Ahí va el Ford, las tres máquinas punteras. Cuando Oscar Aventín viene un poquito más atrás, el tiempo de vuelta de Oscar sigue siendo menos. Sí, va perdiendo un segundo y medio por vuelta. De los de atrás, el que más rápido viene es el sueco Romero. Sigue lento, es decir, pierde 96 centésimas respecto de Satriano o de Urreta Vizcaya. Ya está sexto Romero y Ramos viene muy rápido en el puesto 12, casi en la misma vuelta de Urreta Vizcaya y Satriano. Pero fíjate que Romero está primero Satriano. A ver qué pasó, se pasó Tito. Se pasó Tito Urreta Vizcaya o se rompió algo. Se rompió, me parece. A ver. Frenó a cero, Cacho, porque siguió de largo, frenó a cero y ahora retoma la carrera. Ahí está la repetición. Era un problema evidente de freno. Hasta ahí llegó. Frenó a cero en la chicana para no tener recargo. Sigue en carrera, pero ahora la punta es de Emilio Satriano. Venía muy presionado Tito Urreta Vizcaya. Había volcado mi vista sobre la computadora. Y Eduardo, menos mal que estaba mirando el monitor, porque allí apareció el momento en que Tito Urreta Vizcaya no puede ingresar a la chicana. Se bloquea totalmente. Frena cero para no tener recargo y vuelve a salir. Vuelve a salir, pero en el tercer lugar, porque ahora está segundo, ubicado en la segunda posición, Walter Hernández. Quedó tercero. Tercero entonces Tito Urreta Vizcaya. Sí, señor, y Satriano ahora cómodo adelante. Vuelta número 11 para el puntero. 2:10:23, la vuelta de Emilio. Pasa segundo Walter Hernández. 2:11:66, 3.5 a su favor tiene Satriano. Y Urreta Vizcaya quedó a 6.93 de Emilio. Todavía cómodo incluso para aguantar el ataque del Puma Ventín, que está cuarto, pero a más de 17 segundos. Vamos a ver el rendimiento de Tito, a ver si tiene. Se queda, me parece. Muy lentamente salió Tito de ahí. Salió muy lento Tito. Urreta Vizcaya de la chicana. Atención, que me parece que va a perder el tercer lugar. Me parece que salió muy, muy lento. A ver si lo podemos seguir a Tito. A ver dónde está el que venía tercero, porque en cualquier momento puede perder la goma. La goma, exactamente. Goma delantera derecha. El bloqueo infernal cuando fue a frenar allí, o quizás ya la goma con problemas le ha evidentemente traído este inconveniente. Sí, se terminó de romper, pero quizás venía ya con vibraciones o alguna complicación. Qué lástima, ¿eh? Vieron que los motores, por lo menos el de Tito, no se rompió. Una goma, ahora lo deja fuera de carrera. Qué lástima grande por Urreta Vizcaya. Ahora la carrera tiene primero Satriano, segundo Hernández, tercero Aventín, cuarto Miraldi, quinto Romero, sexto Llanar, séptimo Tony Aventín, octavo Amansi, noveno Mancuso, décimo Ramos, undécimo Fernández y décimo segundo Pernía. Y Tito Urreta Vizcaya que intenta seguir para llegar a la zona de boxes, pero va a perder mucho terreno por un lado y después va a romper todo el auto. Ahí vienen desprendiéndose pedazos de la goma. Seguramente va a romper parte de la carrocería. Una pena, porque viene tratando de andar rápido a pesar de este inconveniente y de venir todo chueco. Sí. Ahí está el chueco Romero, que va delante de Miraldi. Ahí lo acaba de pasar. Romero ya ocupa la posición número 4. Buen trabajo de Romero. Sí es, y sigue Tito Urreta Vizcaya perdiendo terreno, pero avanzando en la carrera. Y volvemos a la punta, donde está Satriano adelante, donde está Walter Hernández en la segunda posición. Ahí lo tenemos hacia Emilio Satriano. Viene aquí para cumplir la decimotercera vuelta. Decimosegunda, perdón. 12 giros de carrera, una docena. Cuando nos vamos acercando hacia el final, recuerde que son 19 las que debe cumplimentar. Ahí va Satriano. Ahí viene Walter, me pareció, o está un poco más cerca. No, está más cerca, 3:11, descontó medio segundo Walter en esta vuelta. Vamos a estar atentos entonces, a ver si se produce lucha nuevamente por la punta. Satriano está adelante, Walter está segundo, Oscar Aventín está ubicado en la tercera posición. Hay que ver cómo viene el sueco Romero, porque venía andando más rápido que Oscar. Oscar está perdiendo 1:35 respecto de la punta y Romero, respecto de Oscar Aventín, están dando 8 décimas más rápido. Pero claro, sucede que hay 9 segundos entre ese auto que está en cámara, el Puma Aventín, y aquel blanquito que salía
justo a la salida de la chicana del Chueco Romero. Así es, la posibilidad está todavía. El Chueco viene andando más rápido que Oscar Aventín, pero hay que ver si Oscar puede acelerar algo para mantener esta tercera posición que ganó cuando tuvo el inconveniente Titu Retavizcaya. Allí están las máquinas que se van acercando. Ahí está doblando Oscar Aventín en la chicana en este momento, en la recta principal que nos muestra a los dos punteros, a Emilio Satriano, a Walter Hernández, escapados completamente del resto de los pilotos. Ya está Emilio del Chivilcoy doblando la imagen que muestra otra vez el helicóptero, cómo ingresa, cómo sale sin inconvenientes de esa chicana, y ya lo van haciendo el resto. Me da la impresión que Hernández se va acercando a Satriano y faltan todavía 7 vueltas. Le descontó medio segundo en la vuelta, pero ahora, a ojo, me parece que sigue descontando Walter. No habrá cuidado del auto Walter y a partir de ahora desencadena el ataque. Vamos a ver cuando pasen frente al control, frente a la computadora, a ver si sigue o no achicando Hernández respecto de Satriano. De acuerdo, tenemos la imagen del puntero de la carrera. Viene Emilio Satriano, ahí se va acercando, va a cumplir 13 circuitos. Viene Walter, ¿estará más cerca o no? Enseguida se lo decimos cuando pasen por aquí, cuando tengamos la información de la computadora. Viene Emilio, viene Walter, las máquinas que se van acercando, el Chevrolet y el Ford, la lucha eterna en el turismo de carretera. Ahí está para entrar a la chicana Emilio Satriano, ya lo está haciendo el puntero. Ahí está el segundo, que también ingresa. Y vamos entonces a saber concretamente qué es lo que pasa en la punta, Eduardo. La vuelta de Satriano, 2:11:13. La vuelta de Hernández, 2:10:98. Descontó 15 centésimas. Hay 2:95 entre primero y segundo. De acuerdo, vamos a ver cómo pasan los otros dos pilotos. El que está en la tercera y cuarta posición. A ver el tiempo de giro. Y con relación también al Chueco Romero que se acerca. Oscar Aventín, 2:11:52. Perdió 38 centésimas respecto del puntero, y para Romero 2:11:59, perdió 45 centésimas con Satriano y fue 7 centésimas más lento que Aventín. De acuerdo, ahí apuró un poquito Oscar Aventín para que no se le acerque tanto. Viene muy cerca de Oscar, del Chueco Romero, el Miraldi, muy cerca el Chevrolet del Ford. A eso iba lo que quería decirte, que el Chueco está más concentrado en aguantarlo a Miraldi que ir a buscarlo al Puma. Y claro, hay mucho lo que le lleva al Puma a él, y Miraldi en cambio está ahí un toquecito, a punto de pasarlo. Te sigo insistiendo, a ojo, me parece que Walter se acerca mucho a Emilio Satriano. Sí, señor, exactamente. A ojo y también a computadora, también a reloj. Evidentemente va tomando mucha menos distancia el segundo con relación al primero. Y me parece que vamos a tener un final a toda orquesta aquí en Morón, donde hace realmente mucho calor. Suerte que corre una brisa, pero evidentemente hace mucho calor en este momento. Se imagina lo que debe ser adentro del habitáculo, cerrado los vidrios, trabajando como hay que trabajar, esforzándose y con los nervios en tensión, en forma permanente. Ahí están los dos autos, casi debe haber más de 50 grados de temperatura dentro del habitáculo. Viene Satriano, viene Walter Hernández, los dos que se acercan, que van a pasar por aquí otra vez. Van a cumplir 14 vueltas, Eduardo. Quiero destacar el trabajo de Lalo Ramos, que está séptimo, a 7 segundos del sexto, que es Ollanar, y el de Pernía, que largó último y está ubicado un décimo y a punto en cualquier momento de pasar a ser décimo o quizás noveno. El helicóptero que nos indica a los autos que están doblando, que están girando. Ahí va el de Walter Hernández. Vamos a ver la diferencia ahora. La vuelta de Satriano, 2:11:06. La vuelta de Walter, 2:09:98. Le descontó más de un segundo. Hay 1:87. No hay tutía. Se va acercando sin broma, Walter. Exactamente. Se va produciendo este acercamiento muy levemente, pero se va produciendo. Ya en un momento más vamos a tener a los autos como para entrar en succión, para que Walter pueda ir a pelearle de auto a auto a Emilio Satriano, que está ubicado siempre en el primer lugar, pero que ahora lo tiene muy cerca quien está segundo. Ahí está Freno. ¿Qué pasó con Emilio? A ver, una goma, me parece. Una goma se rompió en el auto de Emilio. Una goma, fíjate. La misma que rompió Tito, la delantera derecha. Se rompió la goma delantera derecha. La goma delantera derecha en el auto de Emilio Satriano. Una lástima. Esa goma que lo deja a Emilio Satriano sin posibilidades de ganar. Y a Walter Hernández con este casi triunfo.
ahí va Walter y otra vez la gente de Chevrolet. Ahora se mostró y se demostró que los motores no tienen problemas, pero lamentablemente también, fíjate, Calamante. Otra goma en el Chevrolet de Carlos Calamante. Cuando Satriano va a ir a boxes, qué lástima, ¿eh? Qué lástima grande por Emilio, por lo que merece Satriano el triunfo. ¿Cuántas carreras van que se les escapa? Pero por ahí, por vueltas que faltan, la de Buenos Aires, esta. Lo concreto del caso es que ahora, primero Walter Hernández, segundo el Puma Ventín, tercero el Chueco Romero y otra vez triplete de Ford aquí en la base aérea de Morón. Ahí está Walter saliendo ya para cumplir 15 de las 19 vueltas que deberá cerrar para totalizar este recorrido. Ahí va, ahí la se perdió. Le sale totalmente la goma, va con la llanta solamente ya Emilio Satriano, pero claro, ¿qué podrá hacer? ¿Podrá ir a buscar la zona de boxes? ¿Podrá ir a tratar de cambiar un neumático? ¿Para qué? Ya lo más importante está perdido. Lamentablemente está perdido para Emilio, ¿eh? Qué sé yo, a masticar la bronca, a bajarse, a pegarle una patada a la goma, a putear en japonés, no sé qué decirte, pero pobre Emilio, la mala suerte de Emilio es tremenda. Quiero ver ahora la carrera, va a estar centralizada en la lucha por el tercer lugar, Romero Miraldi, porque Hernández está cómodo en el primer lugar, porque Aventín está cómodo en el segundo, porque ahora sí, por el tercer lugar, será la lucha Romero Miraldi. Yo creo que podemos terminar la carrera en la vuelta 16, Eduardo. Me parece que no hay más opción ahora, las distancias son muy grandes. Ahí viene Emilio, lentamente, seguramente se va a detener en la zona de boxes, pero insisto, ya no hay más nada que hacer. Ahí está el Chueco Romero, se escapó un poquito de Miraldi, fíjate, y ahí va, no paró, no Emilio. No paró, Satriano, no paró. Pero va a seguir hasta el final, no puede ser. ¿Pensará seguir en carrera? No. El orgullo de Emilio, las ganas, la bronca, la calentura de Emilio, quizás hasta lo hagan llegar en una rueda. Mirá, con tal de ver la bandera cuadra. Claro, pero faltan cuatro vueltas, calculá que es mucho, ¿no? Pero hay que estar ahí arriba, ¿eh? Hay que estar ahí arriba y pensar que un auto está en su totalidad, en la totalidad de posibilidades, y que una goma lo deja fuera. A Tito, a él, a varios autos más que han quedado con este inconveniente. ¿Qué pasó acá? Fíjate, ahí se fue un auto. Raúl Fernández, que venía muy bien, venía ubicado décimo, hizo un dibujito raro y sigue en carrera. De acuerdo, cuando estamos muy cerca del final de la prueba, vamos entonces con este clasificador hasta ahora, Eduardo. Primero Walter Hernández, segundo el Puma Aventín, tercero el Chueco Romero, cuarto Miraldi, quinto Ollanar, sexto Ramos, séptimo Tony Aventín, octavo Amansi, noveno Raúl Fernández, décimo Acuña, undécimo Minervino y décimo segundo Armando Sicale. Y Emilio es como que no quiere abandonar la pista, no quiere abandonar el circuito, quiere mantenerse a pesar de venir con la llanta. En cualquier momento se le va a romper la llanta y va a venir con la masa andando. No le va a alcanzar absolutamente nada del auto. Está haciendo un gran esfuerzo para mantenerse en pista. Fíjese, ahí está doblando delante del auto de Amansi. No puede casi doblar y sin embargo se mantiene todavía en pista. Trata de mantenerse en pista, Emilio, que todavía, mirá, yo lo saqué casi del clasificador, pero realmente está octavo todavía. Faltan tres vueltas, ahí empiezan a faltar tres vueltas. Pasó Walter Hernández, les digo que la vuelta de Walter, 2:10:90, que esperamos ahora el paso del Puma Ventín, a ver cuál es la vuelta. De todas maneras, hay mucha distancia entre un auto y otro. El Puma 2:13:02, hay 21 segundos largos entre el primero y el segundo, y que ahora falta el tercero, el Chueco Romero, que ya había escapado bastante respecto del Luis Miraldi. Ahí está el auto de quien está ubicado en la segunda posición, Oscar Aventín, que está exactamente a 21 segundos 15 centésimas, ¿no? Ahí está ubicado, a 21:15. Hay mucha distancia entre primero y segundo, lo mismo entre segundo y tercero, y ahora también te digo entre tercero y cuarto, porque de Romero a Miraldi ya hay 3 segundos largos. Miraldi también a lo mejor está sufriendo las consecuencias de algún neumático porque perdió mucho ritmo, se le venía encima a Romero, ha perdido toda posibilidad de pelearle esa posición, pero mantiene un excelente cuarto lugar y es el mejor Chevrolet. Hasta ahora el mejor y único Chevrolet, porque recién décimo y en llanta está Satriano. De acuerdo, va a ir perdiendo más posiciones y se mantiene en pista Emilio. Allí están pasando más máquinas frente al lugar donde está ubicada la chicana, la segunda chicana de este circuito. Walter Hernández, la figura solitaria
de este automóvil que ya va buscando la vuelta número 17 para ingresar en las dos últimas. Y sigue Satriano. Sigue Satriano. Y ahí vemos al Puma Ventín, el hombre que viene segundo. Y ahora sí, Cacho, me animaría a decirte que es nuevo puntero del campeonato, que ha recuperado el liderazgo del campeonato. Ahí va Romero, Urreta Vizcaya rezagado, retrasado, y Miraldi. Y ahí viene en buena carrera, recuperando después del error o lo que pasó en las primeras vueltas Lalo Ramos. Ahí viene el Vasco Llanar, ubicado en el sexto lugar. Y en el séptimo puesto vemos a Mateo Amanzi peleando con el octavo Tony Aventín. Fíjate, Eduardo, en esta vuelta, Lalo Ramos es el más rápido después de Walter Hernández, ¿eh? Después de Walter Hernández es el más rápido Lalo Ramos. O mejor dicho, después de Walter Hernández y de Fabián Acuña. Acuña viene también muy rápido desde el puesto número 11. De acuerdo, ahí tenemos al puntero. Ahí va Walter Hernández ya está dejando la zona de la chicana. Va a buscar el curbón, ingresó en las dos últimas vueltas de carrera. 17 giros para Walter Hernández, 17 giros en cualquier momento también para Oscar Aventín. Enseguida completamos las posiciones y diferencias entre estas máquinas y vamos a ver cómo viene el resto. Y Emilio sigue, me hace acordar a Gilles Villeneuve, ¿no? Mira, yo no sé si pulsaron bien los chicos en la computadora o qué. Para Hernández 2:28:33, para Aventín 2:13:62. 14 segundos perdió Walter en esta vuelta. Yo no sé, capaz que está levantando porque todavía tiene 7 segundos a su favor, pero sigamos de cerca, por Dios, lo que pasa con el auto de Walter Hernández y a ver si tiene problemas o realmente levantó para regular y terminar, aunque sea con un segundo adelante, pero ganador de la carrera. Bueno, si perdió 6 segundos 44, como dice aquí la computadora. No, 14 segundos. 14 segundos, bueno, evidentemente, si perdió 14 segundos, no cabe ninguna duda que viene con problemas. Vamos a ver. Ahí está doblando. A ver, tiene un auto retrasado adelante. Está doblando Walter. Allí viene Oscar Aventín. Ahí tiene usted la imagen del auto de Oscar, que va llegando. Va acercándose para entrar. Ese no es. Ese es Kechichian. Tampoco, no. No era estos autos que veíamos. Ese es Muñiz. Este no tiene parabrisas. Está roto el parabrisas de Muñiz. No, viene muy atrás, ¿eh? Viene muy atrás. Viene muy atrás. Me parece que la diferencia se mantiene entre el primer y segundo. Por eso te dije que puede haber sido alguna pulsación errada en la computadora. Está todo como antes, pero abrimos los ojos bien grandes porque como viene planteada la carrera, no te extrañe que quizás te quede cuando menos lo piensa. ¿Quién menos lo piensa? Así es, vamos a estar atentos a cualquier novedad cuando van a ingresar en la última vuelta. Walter Hernández que viene sobre el final. Me parece que ahora sí Emilio Satriano entró. Me parece que Satriano ingresó a la zona de boxes. Ahora sí, definitivamente no tenía sentido que siguiera más. Ahí está Walter Hernández con la última vuelta para él. El último circuito para el puntero de la carrera. Ya tiene que ingresar en la zona de la chicana. Ahí está Walter, que va en la búsqueda del campeonato. Atención con Walter Hernández en este torneo que sigue sumando, que sigue acercándose hacia el primer lugar. Con este Oscar Aventín, que logra, a pesar de haber alargado muy atrás, este segundo puesto, lo que le da seguramente la punta del campeonato al quedarse Johnny De Benedictis. Ahí está Walter, que busca por última vez el curbón. Ya dobla esta máquina. Ahí va el de Trepata Automotores. Ya está girando y dobla para buscar la segunda chicana del circuito. Tranquilo, sin inconvenientes, sin problemas. Y la diferencia es esta, Eduardo. 24-38, como siempre, Walter Hernández para el segundo triunfo de su campaña en el TC, para el primero en un circuito tipo autódromo como este de Morón, para ponerse en carrera por el campeonato. Allí va la recta amplia, la recta ancha, se quedó Miraldi, fíjate, vos, qué Miraldi. Lástima, sobre el final, Luis Miraldi, que venía cumpliendo una gran tarea, también queda fuera de carrera. Este circuito no perdona, es demasiado rápido y tiene demasiados problemas. Ahí se prende fuego el pasto. Sí, seguramente el escape de Gustavo Mancuso, que también se queda. Está prendiendo fuego el pasto. Ahí está Hernández en la última chicana. A cero por hora. Walter busca la bandera cuadro. Ahí va, tranquilo, sin problemas. Ya sin nadie cerca para apurarlo. Para completar simplemente ahora el recorrido de 19 vueltas. La búsqueda de un nuevo triunfo. Walter Hernández, que ahora va a salir en la recta principal. Las cámaras de Canal 13 que toman la imagen de este auto que dobla con comodidad, que toma esta recta principal. Y ahí está el final de esta prueba, de la 12ª carrera de este año 1993. Ahí está el triunfo para este joven. Ahí viene el hombre de Otamendi. Ya está por culminar la prueba.
va a ganar Walter Hernández aquí en Morón. Se prepara la bandera cuadros, es el final del TC. Ahí está, va a ganar Walter Hernández, va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Walter Hernández aquí en Morón! Segundo lugar para Oscar Aventín, que estará llegando seguramente en un momento más. Vamos a ver con qué diferencia, con qué distancia. Ahí está derrapando Walter, haciendo este derrape por la alegría de este nuevo triunfo. Ahí va Walter Hernández al estilo del rally, derrapando Walter Hernández, buscando ahora sí la zona de parque cerrado, el lugar donde va a buscar el podio. En un momento más vamos a tenerlo festejando el final de la carrera, Eduardo. Los que llegaron por lo menos, primero Walter Hernández, segundo Oscar Aventín, tercero el Chueco Romero, cuarto Lalo Ramos. Esperamos a los demás porque están a un campo los demás. Así es, exactamente, van culminando, ahí va Oscar, Oscar Aventín, que logró este importante segundo lugar, ya también buscando la zona del podio. Los automóviles con alguna dificultad van llegando, en un momento más van a estar seguramente para que acompañen a Andrés Perco en la zona del podio, ¿sí, Eduardo? Completamos la clasificación, Hernández, Aventín, Romero, Ramos, los cuatro primeros, quinto Llanar, sexto Acuña, séptimo Tony Aventín, octavo Amansi, noveno lugar para Raúl Fernández. La toma desde el aire del helicóptero, los automóviles que ya ingresaron y entonces el podio que se prepara. Sí, Andrés, estás aguardando los primeros que ya van a llegar en un momento más. A ver, Andrés, dale. Es así, González Rouco, estamos en la zona del podio, espectacular. Los trompos que hicieron el ganador, Walter Hernández, lo mismo que Oscar Aventín, muy cerquita del público, una multitud. En este lugar del podio estamos aguardando a los triunfadores, tanta euforia, tanta alegría de la gente de Ford y en especial de Oscar Aventín. Lo vimos como nunca, exultante dentro del vehículo. Esperemos cómo se muestra aquí en el podio cuando reciba el trofeo en esta gran carrera que ganó Walter Hernández. Muy bien, y nosotros tenemos que ir cerrando nuestra emisión desde aquí, desde Morón, donde se completó la tercera carrera del año. Señores, muchas gracias, muy buenas tardes y con el automovilismo siempre adelante.